meses más, y después otros 3 meses, y después 6 meses, pero nunca nos dijo cómo estaba construido el personaje y la historia, ¿no? Sí. Era arriesgado subir un personaje con los gusanillos en el estómago, ¿eh? Es decir, que cuando leímos la primera vez que la leímos, todos decíamos, oye, esto está hablando de Bilbao, el Aceres de Bilbao. Y ahí otra vez ya teníamos esa inquietud, a ver qué iba a pasar en el País Vasco, teatro donde fuimos. A partir de ese momento ya sabíamos cómo era esta función, y la estábamos esperando a ver si venía alguien, si tal, bueno, un poquillo de inquietud sí tenía. Todos compañeros, pero siempre dices, no, yo también puedo aprender del otro, ¿no? Ha sido como también para ti, pues,